Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Me llamo Lorena y hoy os traigo un vídeo en el que decoráis conmigo los adornos que tengo de decoración de otoño. También os enseño el brunch que hacemos, cómo hacer el pumpkin spice latte del Starbucks y luego unas galletas de chocolate blanco y nueces pecanas que están para morirse. Así que a ver si os gusta. Bueno, pues empezamos con un brunch. Espero que os guste mucho, es súper sencillo, es básicamente un huevo pochado con salmón y está delicioso. Vale, pues vamos a hacer nuestro desayuno favorito, que es un brunch, que es básicamente vamos a tostar el pan. Voy a hacer huevos pochados con salmón, es muy sencillito. Y para eso solo se necesita pan, huevos, salmón y hacerlos pochados. Vale, para hacerlo necesitamos salmón. Aquí normalmente suelo poner el huevo primero antes de echarlo en la sartén para pochar, un poquito de sal y el pan, que lo estoy haciendo ya a la plancha como puedo. Vale, pues ya están aquí puestos los huevos, el pan se está haciendo. El secreto para hacer los huevos bien a la plancha pochados para mí es hacerlos despacio, mantener la calma y sacarlos, que sí, que alguno se puede romper, pero normalmente no. Y el pan, hacerlo tostadito. Otra cosa que se suele hacer mucho en Inglaterra y aquí no, es calentar los platos. Lo suelo mientras los huevos están haciendo, calentar los platos y luego ya para emplatar. Así tanto la comida como los huevos tardan más en enfriarse. Pues ya está, este es el resultado final de nuestro brunch. Qué guay, con mi zumito. Ahora sí, que estábamos todos esperando cómo hacer el pumpkin spice latte, el sirope que le echan al café que tanto nos gusta, que solo tienen ahora por otoño. Os voy a enseñar paso a paso y abajo os pongo las medidas para que os guste. Además, de verdad, está buenísimo. Vale, vamos a hacer sirope de calabaza y para ello necesitamos azúcar moreno, azúcar normal, las especias del pumpkin pie, que es básicamente clavo, jengibre y canela. El puré de calabaza, pero este le quiero utilizar para postres que voy a hacer pronto y voy a hacerlo con calabaza natural que la he asado y la he triturado, que está ahí, y con un poquito de aroma de vainilla. Ahora lo voy a poner en la sartén y lo vamos a hacer despacito. Vale, pues estoy haciendo el sirope, lo único que estoy haciendo ahora es el sirope, lo único que he hecho ha sido pasarlo por aquí para que se queden los grumitos arriba y luego ya pasarlo en el recipiente que me voy a echar los cafés. Bueno, y aquí está mi sirope de calabaza casero. Cafetito de Starbucks. Daisy, ¿también quieres un cafetito de Starbucks, mona? Niña bonita, lo más bonito que tengo. Eres tú, ¿a que sí? ¿A que lo más bonito que eres, mi niña? Y aquí tengo el café. Uno más. Pues ya tenemos aquí el café, la leche, que la vamos a utilizar el frother, el batidor,
y mi sirope de calabaza, que ya os he dicho cómo se hace. Así que a ver qué tal queda. ¿Me molesta, duquesa? ¿Me molesta? Pues he echado aquí un poquito de canela con la leche, he echado una cucharada de mi sirope y a ver qué tal ahora. Bueno, y señoras y señores, ya tengo aquí mi pumpkin spice latte. Pues esta es la decoración de la que disponemos. Estoy súper contenta, os quería enseñar las novedades que tengo ahora. Esta es una de las latas de puré que utilizaré para hacer alguna repostería. Esta es de Tates of America y con esto haremos alguna cosa de repostería guay. Estas cositas ya las conocéis. Este es de Amazon, de Lights for Fun. Lights for Fun. Esta fue la vela que también podéis coger en Amazon. La de Primark. Esta es de AliExpress. Esa es de Primark, AliExpress, este era de Alcampo y esa es de, ¿cómo se llama? De Amazon. Y luego, de las cositas que tengo por aquí, por supuesto, el set de vainilla de calabaza, que os lo tenía que enseñar, que lo tengo completo. Esta bola preciosa me la ha regalado mi amiga, esperar que la pueda abrir. Me la regaló mi amiga Helen y me encanta, tengo unas ganas de usarlas increíbles. Y luego tenemos, por supuesto, el gel de ducha y la crema para usar, que unas ganas tremendas. Y luego una de las grandes novedades que tengo por aquí es la taza de Starbucks, que es increíble, tenía unas ganas tremendas y lo más gracioso es que esta me la han regalado. Porque la verdad es que yo quería regalársela a mi hermana, pero bueno, me la han regalado y estoy muy contenta con ella. Y la última cosita que tengo aquí, por supuesto, de Lush. A ver qué tengo por aquí, la de Lush. La bola de calabaza. Y de Lush tenemos la bola de calabaza. Y mientras decoramos, pues vamos a ver, claro que sí, Harry Potter, que tenía un montonazo de ganas de ver la película, mientras decoramos. Y ahí tenemos el felpudo y tenemos también la guirnalda de calabazas. Así que ahora vemos cómo dejamos la casa. If I could hear my father's voice, he would tell me to move. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Perdonad, deciros que una de las imágenes más, bueno, una de las cositas más difíciles que tengo para decorar es esta calabaza, que no sé dónde ponerla. Quizás a lo mejor al lado de la tele o en la habitación. Al lado de la tele o en la habitación, no estoy segura todavía. Por favor, mirad. Por favor, mirad qué bonita es la... ¿Cómo se llama? Por favor, mirad qué bonito es el nuevo felpudo que voy a poner en la entrada. Me encanta. Es de verdad, me tiene enamorada. ¿Cómo?
Vale, pues ya tengo colocadas aquí las cositas del baño con todo lo de Halloween. Vale, pues así es como voy a dejar la habitación, súper sencilla, con un par de toques de luz. Por aquí es uno de los sitios donde más paso el tiempo y me encanta esta luz de calabaza, me parece preciosa. Y tengo esa y las calabacitas chiquititas. Si creéis que a lo mejor debería hacer algún cambio o mover alguna calabaza, la verdad, darme ideas, porque eso me ayudaría mucho a decorar. Y yo creo que queda súper mono. ¿Qué opináis? A mí me gusta cómo queda. Cuánto amor, mi niña. Chicos, pues este es el felpudo nuevo. Estoy súper contenta y de sí también. Y ahora vemos la receta de galletas. Dios mío, estas son las galletas más ricas que he comido nunca. No hay palabras para definirlo, solo que la tenéis que probar. Vamos a hacer unas galletas de chocolate blanco y nueces pecanas que nos encantan. 115 de mantequilla sin sal, chocolate blanco. Tenemos que utilizar 100 de azúcar moreno, 100 de azúcar normal, un huevo a temperatura ambiente. También necesitamos harina de maíz, que estos son... A ver cuánta es la cantidad. Una cucharadita, bicarbonato, que es también media cucharadita, extracto de vainilla y harina. Y de harina necesitamos... ¿dónde está la harina? 185 gramos. Y ya simplemente es todo mezclar. Primero los ingredientes secos y luego los húmedos. Pues lo primero que echamos es el azúcar moreno con el azúcar blanco. Lo hemos reducido a 90 gramos. Porque la última vez nos pareció un poquito demasiado dulzonas. Y ahora vamos a echar el huevo. Vale, echamos la mantequilla con el azúcar y hay que echar el huevo con la vainilla. Vale, pues primero hemos echado el azúcar. Luego lo que he hecho ha sido aplastarlo con la mantequilla. Hemos echado una cucharada de extracto de vainilla y un huevo. Y ahora seguiremos con los demás ingredientes. Pero primero echa la mitad de azúcar, digo de sal, que no la has echado. Esto se llama tamizar. Massive. Yeah, I know.
Do we call it like? Sí, cada galletita va a ser un evento. Pues aquí tenemos nuestras bolitas de chocolate blanco y nueces pecanas. Las vamos a congelar las vamos a meter en la nevera un rato y luego ya directas al horno. Tienen una pinta increíble y parecen que están súper llenas de todo. Vale, pues vamos a hornear dos bolitas de galleta. Las demás han estado un buen rato en la nevera. Y la vamos a hacer durante unos 10 minutos y luego os enseño cómo quedan. Bueno, pues aquí tengo las galletas que han estado en la nevera. He metido dos al horno, el resto las voy a congelar. Y lo bueno que tiene es cada vez que nos apetezca, cogemos la cantidad que nos vayamos a comer al horno 10 minutos y tenemos galletas frescas todos los días. Vale, pues este es el resultado final. Y ahora a disfrutar. Pues ya las voy a llevar. Y así nos han quedado las galletas. Tengo unas ganas tremendas, son gigantes. Es básicamente como si te comieras dos galletas. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y voy ya a sacar a Daisy, que ya me está haciendo ruidos para decir, vámonos ya. Hasta el próximo día. ¿Qué pasa contigo? Ladrona de calcetines. ¿Eh? Where are my sockies? Where are my sockies, thief? Yeah, I got you. I got you. ¡Ay, ay, 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 mi calcetín! ¡Ay, ay, 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 mi calcetín! ¿Sí? ¿Ese es el calcetín de mami? ¿Ese es el calcetín de mami? Venga, dámelo. Pa, 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 pa. Daisy, leave.